Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este jueves 17 de agosto, con muchos temas que queremos comentar con ustedes. Por de pronto, la reunión que tendrá el presidente Gabriel Boric a las 8:30 en punto, ahí en La Moneda, con los presidentes o con las directivas de Chile Vamos. Los alcances que esto tiene, el cambio de gabinete, la decisión de Revolución Democrática de renunciar su directiva para llamar a nuevas elecciones a partir de su desmejorada posición en el gobierno después de los cambios. De todo eso queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, Aldo Casinelli, cientista político, director ejecutivo de la consultora DataCamp. Aldo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación y un gusto estar conversando con la gente que nos sigue. Muchas gracias, Aldo. Y además quiero, por favor, mencionar tu libro, que me lo acabas de mostrar, el libro de El Sistema Político. ¿Lo puedes mostrar o no? Aprovechemos al tiro para hacerle publicidad. Sí, ahí está. El Sistema Político para el Chile que viene. Que también vamos a estar hablando de aquello precisamente y tomando en cuenta además tus conocimientos en esta materia. Pero quiero partir, Aldo, por lo que va a pasar a esta hora, a las 8:30, de una reunión donde pareciera ser que, por muy importante que sea, no hay tantas expectativas. ¿Cómo ves este encuentro? Mira, en política, entre menos expectativas tengamos, mejor es. Así que eso ya partimos bien. Y lo más importante es que se retoman las conversaciones. Yo creo que ese debe ser el punto clave hoy día a considerar. Ahora, esto también viene precedido de varios tira y afloja, si uno quiere ponerlo de alguna manera, por ambos sectores. O sea, declaraciones tanto del presidente respecto de figuras de la oposición, como presiones de la oposición para hacer cambios respecto de figuras. O sea, no vamos a desconocer toda la presión que se ejerció respecto del ministro Jackson. Pero bueno, hoy día vamos a ver qué es lo que sale de esto. Y como te planteo, uno es la expectativa. Pero lo segundo, ya entrando en materia, es que aquí se tienen que resolver dos grandes temas. El primero tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el pacto fiscal, que en estricto rigor es básicamente, si uno lo quiere, son dos grandes agendas. Una reforma tributaria, porque se requieren recursos para financiar parte del programa de gobierno o parte de las reformas que se quieran hacer, por un lado. Y lo segundo es cómo generas incentivos para reactivar la economía o poner en marcha la economía, o como lo quieras llamar en términos de actividad económica. Entonces, tiene foco en esos dos puntos, por una parte, en lo que se ha dado a llamar el pacto fiscal. Pero lo segundo, y que se deriva de esto, tiene que ver con el tema pensiones. Y ahí yo creo que el gobierno, y este básicamente es una opinión muy personal, yo creo que el gobierno en las últimas 3 semanas, te diría yo, que ha ido enfocando su política, su esfuerzo en tratar de sacar adelante el tema de la reforma de pensiones. Lo cual, en términos de agenda, una agenda muy nutrida que tenía, lo ha ido focalizando. Y creo que eso también puede ser bueno para el gobierno, de fijarse metas un poco más concretas y más focalizadas, más específicas. Con lo cual tiene algo que mostrar, o sea, porque, o sea, tenemos plebiscito en diciembre, en marzo se empiezan a conocer las candidaturas municipales y entramos en la vorágine electoral de todos los últimos 5 gobiernos, o sea, o los últimos 4, este va a ser el quinto, de periodos de 2 años, donde este gobierno además le ha tocado tema electoral permanente. Entonces, la agenda política, la agenda de transformaciones políticas es muy breve, tiene muy poco tiempo para ejecutarse.
Por eso te pregunto, porque como está el factor electoral y que ha significado que todos los años, los últimos 2 años, estamos teniendo elecciones, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil separar lo electoral de lo estrictamente técnico, de las decisiones que toman los partidos. Tú dices que es bueno no tener expectativas, y lo que se lee, por lo menos, es que pareciera ser que, no sé si se van a mover mucho de sus posiciones las partes que están conversando, pero si no se mueven en sus posiciones, aquí no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay reforma a las pensiones por de pronto. ¿Qué efectos puede tener eso? Es que cuando yo te digo que no hay expectativa, es que es mejor que nos vayan previamente con algo a... Es que si no salimos de la reunión con esto, la reunión es un fracaso. No, la reunión es retomar las conversaciones. Yo creo que ya eso es suficiente hoy día. Y la mesa técnica que va en paralelo, mesa técnica de pensiones por un lado, pero yo creo que una va amarrada a la otra. El tema de esto que se ha dado en llamar, como digo, el pacto fiscal, pero que tiene dos grandes áreas. El área tributaria, es decir, un alza de impuestos por un lado, y el área de actividad económica van de la mano con el otro punto. Entonces yo creo que de aquí lo que tiene que salir es que se continúen las conversaciones. ¿Y dónde se continúan las conversaciones? En dos lugares. Uno, la mesa técnica, que a mí me empiezan ya a causar una cierta suerte de escozor esto de las mesas técnicas, mesas de diálogo, porque llevamos, cada gobierno tiene la propia, pero no resolvemos. ¿Por qué? Porque se tiene que resolver en el Congreso. Y ahí es donde viene la segunda derivada. Y esa es una variable política, porque yo te diría que en términos técnicos, tanto el tema tributario como el tema pensiones, en términos técnicos, hay un cierto acuerdo. Tú puedes tener algunas diferencias respecto de cuánto más inclinas la balanza para uno u otro lado, pero hay un cierto marco de amplios sectores del sistema político para resolverlo. Pero tiene que resolverse en el lugar, y ese lugar es el Congreso. Y ahí es donde empezamos a tener complicaciones. Y ahí es donde el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad. Da lo mismo si es este, el anterior o el anterior anterior, porque no han tenido la fuerza suficiente para alinear a los propios y desde ahí salir a buscar los apoyos de terceros. ¿Por qué? Porque lamentablemente necesitas tener más apoyos en el Congreso. La correlación de fuerzas no es desde el Ejecutivo al Legislativo de la misma manera, y por lo tanto se te empiezan a trabar las posturas, y ese yo creo que es el gran desafío que tiene el gobierno hoy día. Claro, mira, yo conversaba ayer con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, que decía que si, por ejemplo, si el Frente Amplio, ¿no es cierto?, tuviera que hacerse una analogía respecto de cómo concibe la reforma a las pensiones y se ubica en Arica, la derecha, dice él, se ubica en Punta Arenas. Y fíjense, decía él, que la propuesta del gobierno está en Iquique, dando cuenta de todo lo que habían tenido que ceder y conceder. Entonces, me gustaría preguntarte, más allá de esa analogía, si acá la derecha también tiene que ceder algo, porque ocurre que se mantiene todavía la posición de que no habría ninguna posibilidad de alcanzar un consenso para generar una parte de ese 6% adicional de cotizaciones a solidaridad. Y si eso no ocurre, la pregunta es cómo se avanza. Sí, yo creo que ahí también hay cierto acuerdo. O sea, yo escuché al diputado Winter y claro, él está más metido en el tema. Yo estoy ajeno, él tiene mucho más conocimiento, pero yo creo que hay cierto acuerdo, a lo mejor no en las proporciones que tenemos hoy día, pero hay que entender, y aquí es donde yo creo que, por eso te digo que técnicamente a lo mejor la solución está mucho más cerca. A lo mejor tú no necesitas el 2%, necesitas menos. A lo mejor, como esta es una entrada parcelada de los recursos, porque son recursos que entran a un fondo, a lo mejor la primera parte la ingresas a este fondo de solidaridad y no necesitas tener el 2%. Yo creo que hay distintas fórmulas que ya se han ido analizando para resolver esto. ¿Y por qué planteo que es muy importante y va atado a la reforma tributaria? Porque una parte relevante de la reforma de pensiones está por lo que conocemos por la PGU. O sea, ahí es donde tú tienes, o sea, si queremos resolver de manera significativa las pensiones de los ingresos más bajos, va por la PGU, no va por la reforma de pensiones. La reforma de pensiones ataca a lo que hoy día conocemos como el segundo y tercer quintil, es decir,
rentas que hoy día rondan entre los 500 y el millón y medio de pesos, para ponerle un rango y que la gente entienda dónde estamos. Hacia arriba, no voy a decir que está resuelto, pero hacia arriba hay una fuente de ingreso. Y hacia abajo es a través de la PGU. Entonces, PGU tiene que ver con impuestos, porque la financia es por allá, eventualmente. Y este otro pedazo acá donde se hace solidaria intergeneracional tiene que estar acá. Ahora, ¿parte de esto puede ir hacia este sector? Claro, puede. Pero eso implica que dejas fuera el aporte fiscal. Y yo te diría que por ahí... Puede haber un destrabamiento, dices tú, porque obviamente para mejorar la PGU se necesitan impuestos, ¿no? O aumentar de alguna manera los impuestos. Quiero preguntarte respecto de qué partido de Chile Vamos ves tú más proclive a lograr un acuerdo y un consenso. A ver, yo creo que Chile Vamos como un todo actúa en esto, pero obviamente hay una suerte de tradición donde Renovación Nacional se transforma en el partido que logra llevar los acuerdos. Pero, y yo creo que el gobierno, si intenta llevar o tratar de quebrar a Chile Vamos, se va a quedar sin los votos suficientes, porque va a necesitar los votos en el Senado. Si ahí es donde está el problema. Yo creo que un acuerdo con Chile Vamos como coalición, como un todo, le asegura tener los votos en la Cámara y en el Senado. Tratar de fraccionar, de poner una cuña, como uno que es más viejo y ha hecho historia en este cuento, en los 90 era más fácil para la Concertación dividir a la oposición y tener los votos de uno u otro partido. Hoy día eso está más difícil, ¿por qué? Porque está más fraccionado el Parlamento. Entonces no te sirve, las matemáticas no te cuadran. Ya, y en ese sentido, entonces, Aldo, lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Factor Piñera, el acercamiento, este pololeo, ¿no? o como quiera llamársele, ¿no es cierto?, de Piñera con la posibilidad de convertirse, ¿verdad?, en una suerte de articulador, uno. Y factor Jarpa, es decir, que el presidente, más allá de las razones, más allá del contexto, ¿no es cierto?, haya sacado a colación la figura de Jarpa, tan importante para Renovación Nacional. ¿Cuánto dirías tú, un factor u otro, ayudan, complican, generan una fricción y una situación difícil de resolver, etcétera? Mira, voy a partir por lo segundo porque me parece... No sé si el término es una ingenuidad política, pero el tema de Jarpa respecto de Renovación Nacional, pero además no solamente en términos de una figura del partido, sino que en una instancia donde ese partido está en una elección interna y que se está disputando cuán a la derecha se está moviendo el partido o cuán cercano de republicanos se está moviendo el partido. Entonces, a mí la verdad es que me sorprende y por eso digo de una ingenuidad política. De parte del presidente, dices tú. Por parte del presidente, por parte del gobierno en general, porque, claro, el presidente puede decir cosas, pero yo asumo que el presidente algo conversa con su equipo. Entonces, por eso estoy planteando que me parece una ingenuidad mayúscula en una situación como esta, no tener la lectura de la realidad política. Hacia eso lo llevo. Y por eso me detengo y parto por este segundo factor, porque me parece muy complejo de llevar adelante, porque ataca a uno de los fundadores del partido, punto uno. Figura emblemática, figura que durante los 80 y fundamentalmente en los 90 le permitió alcanzar acuerdos a los sectores de izquierda, que no son los mismos que están hoy día, pero le permite alcanzar acuerdos. Pero lo más importante es que ese partido hoy día está en una elección interna donde se disputan fuerzas que hoy día pueden ayudarle a sacar adelante la agenda y fuerzas que hoy día están más proclives a endurecer su posición respecto del gobierno. Entonces, el gobierno en vez de decir con quién quiero negociar dentro del partido, lo que hago es aglutino para que estén en contra de cualquier cosa que el gobierno quiera hacer. Y no solamente eso, sino que las repercusiones desde Renovación Nacional se extienden hacia los otros dos partidos socios de la coalición, que se amalgaman para salir a decirle al gobierno estando en la manera. Claro, ¿y entonces, cómo se repara eso?
¿Cómo se repara, Aldo? Porque el presidente, vuelvo a decir, para que se entienda de qué estamos hablando, hay una conmemoración de los 40 años del inicio de las primeras protestas nacionales, ¿no es cierto? Sale a colación el nombre de Jarpa y el presidente dice que esta persona, ¿no es cierto?, murió en la impunidad. Y por cierto, genera todo lo que ya sabemos, ¿no? Las repercusiones. Entonces, ¿cómo se repara esa, como dices tú, ingenuidad, error o torpeza o como se le quiera llamar? Lo de torpeza lo pones tú. Yo Lo digo que es una dije. torpeza, yo no, pero sabes que yo creo que sí es una torpeza política porque ayer lo conversábamos con Alejandra Matus y perdona que me tome un punto ahí, y con Yasna Levín, había diferencias de opinión, pero lo conversábamos porque si tienes que sacar al pizarrón a civiles que participaron en la dictadura y que tienen una responsabilidad en hechos importantes que se ocurren, que como violación a los derechos humanos, hay muchos otros más que sacar a pizarrón y la verdad es que uno podría decir, y ese es mi punto de vista, no era necesario en absoluto ganarse, ¿no es cierto?, un punto en contra, como dices tú, con Renovación Nacional. Yo te pregunto, ¿cómo se repara esto y si es reparable a través de qué? ¿De una disculpa o de qué? Bueno, lo que ha planteado las tres candidaturas a la Directiva de Renovación Nacional es eso, una disculpa, pero yo creo que tampoco quedan los ánimos medio dañados. Entonces, ¿qué costaba? Primero, ¿qué costaba no hacerlo? Punto uno. ¿Qué costaba poner la mesa la próxima semana, donde va a tener medianamente resuelto el tema de la Directiva de Renovación Nacional? Entonces, a mí lo que me llama la atención es esto de no leer la realidad política, ¿sí? Más allá de si las disculpas van a servir. En política, mucha disculpa tampoco sirven momentáneamente. Pero como tú dices, ¿por qué poner el foco allá si es lo que yo necesito? Ahora, No, y con un partido, ¿sirve? perdona que te interrumpa, Aldo, y con un partido que hasta ahora ha estado menos en una posición beligerante que la UDI, ¿no? Que cerró las conversaciones de cuajo exigiendo la salida de Jackson. Pero por eso te pregunto, o sea, para poder seguir avanzando, ¿tú ves que se puede superar ese incidente y que Renovación Nacional estará dispuesta a poner todo su capital político para avanzar en un acuerdo o lo ves más difícil? Hoy día veo que es muy complejo, precisamente por lo que te acabo de decir, porque tiene una disputa Por las interna. elecciones, Y claro. acuérdate que una de las listas es muy dura. Y hace poco tiempo atrás, en otro programa, uno de los candidatos a vicepresidente habló muy duro respecto al gobierno. O sea, su posición es muy dura respecto al gobierno. Carlos Entonces, Larraín. exactamente. Entonces, fue bastante duro. Entonces, ¿tú qué haces con esto? Solamente endureces esa posición. Entonces, tú le vas a pedir disculpas. Bueno, le pides disculpas. Es lo mínimo que puede hacer. Pero ya el daño causado en el sentido de endurecer la posición hacia dentro del partido ya lo hiciste. Entonces, ¿qué gesto? En esta lógica de la política de los gestos, que parece una política de mimos. ¿Vas a hacer hacia adelante? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es mantener, no repetir la frase, pero sí ir generando esta relación. Y por eso te planteaba que qué bueno que van y que no hay expectativas de qué es lo que tiene que salir de una reunión como esta. El solo hecho de reunirse ya es bueno. Punto. No le pongas objetivos o metas a la reunión. Ya el hecho de haberse reunido después de haber pasado prácticamente 2 meses sin estar reunido formalmente, entre gobierno y oposición, es bueno. Ahora, tú preguntaste algo antes que me parece relevante también en esta línea. ¿Con qué partido puede ser? O sea, Eso. no es. Y yo insisto con esto, no es un partido porque no te alcanzan los votos, de nuevo, realismo político, y por lo tanto tu relación es con la coalición, porque ahí es donde va a tener la capacidad de llegar a acuerdo. Y lo ligo con la otra pregunta que tú, o con la segunda parte de la pregunta, que es la otra figura, porque Factor uno Piñera. es el tema de Harpa, lo segundo es Exacto. Piñera. Piñera. Ahora, ¿qué es lo que puede aportar Piñera? Es la experiencia de haber gobernado y de haber gobernado en dos etapas muy complejas para sacar adelante los acuerdos. Y yo te diría que lo más relevante que puede tener el gobierno hoy día es, y que le pasó también al gobierno de Piñera, sobre todo en la segunda etapa, es que tú primero tienes que alinear a los tuyos
Y si no tienes eso, es muy difícil que salgan tus propuestas de política. Tus propuestas de política. Y eso yo creo que el expresidente lo tiene muy claro. Yo creo que eso debieran ser la conversación a Paraguay en esas 2, 3 horas de viaje deben haber sido parte de sus conversaciones. Ya, pero ahí entonces, alinear a los tuyos. Primero, ¿Piñera puede alinear a Chile Vamos? Segundo, ¿cómo ves al presidente Boric alineando a los suyos después de este cambio de gabinete? Partamos por lo primero. Yo creo que hoy día el expresidente Piñera, no sé si tiene la capacidad de alinear a todo Chile Vamos, pero sí tiene una ascendiente respecto del trabajo más bien técnico. Yo creo que ahí sí hay un espacio en el cual él tiene alguna capacidad. En términos políticos, no sé hasta dónde puede llegar. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, yo creo que la figura del expresidente se va revalorizando. Y eso es algo que este gobierno también ha ido contribuyendo a que así se haga, por cuanto funciona a través de contraste. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué capacidad tiene el gobierno de alinear a los suyos? Yo creo que ahí es donde está el gran problema. ¿Por qué? Porque mientras este gobierno va perdiendo su capacidad política, su capacidad de poder político, por cuanto entre más te acercas a una elección, menos relevancia tienes como poder político, porque se va trasladando hacia los partidos y hacia ganar las elecciones. Por lo tanto, entre más riesgo co corro yo como parlamentario, como partido, de perder espacio político por una decisión del gobierno a la cual tengo que apoyar, más me alejo del gobierno. Por eso creo que el gobierno le queda poco tiempo para sacar adelante esta reforma y es bueno que se focalice rápidamente en una agenda más bien corta y rápida. Ya, Pero tiene ese entonces, problema. tiene el problema. Entonces, vámonos de lleno entonces a lo que está pasando con este cambio de gabinete. Para ti, ¿qué es? ¿Un cambio? ¿Un ajuste? Es, como dice, no sé, Carlos Peña decía, ni mucho ruido, ni muchas nueces, ni pocas nueces, ni siquiera hay pocas nueces, etcétera. Bueno, ¿qué es para ti y qué efectos tiene para todo lo que ha significado tanto el fortalecimiento del Partido Comunista y el debilitamiento de Revolución Democrática? Yo creo que el segundo punto es clave, o sea, Revolución Democrática, de haber sido el eje del Frente Amplio, de la coalición primaria que lleva al presidente, a este presidente, Gabriel Boric, al poder, hoy día se diluye. Pero se diluye, y aquí a lo mejor a algunas personas no les va a gustar mucho, no se diluye por un tema político, se diluye por temas, y voy a ocupar lo que dijo el ministro de Justicia, el actual. Por un tema de corrupción. O sea, se diluye no por su capacidad política o su capacidad de influencia política. Se diluye por esta lógica vinculada al tema de las fundaciones, al tema de las platas, tanto a nivel de gobierno central como de los gobiernos regionales. Entonces, llama mucho la atención por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Se debilita, y por eso te decía al inicio, se concentra en una figura que salió, y eso le permite a la oposición volver a entrar y le quita las excusas para volver a sentarse a conversar. Pero eso es. Ahora, el reequilibrio es dentro de esa coalición que llevó al presidente al gobierno, Frente Amplio. Revolución Democrática baja, renuncia, o sea, lo que pasó anoche con la renuncia de la directiva, que eventualmente podría haber sido mucho tiempo antes, pero ahí también está. La decisión de la directiva, el partido, más bien, el partido. La última votación del partido fueron 1.500 militantes. Sí, pues de más O de sea, un 23 partido que mil tiene más de militantes. 40. Más de 40 mil. Yo tenía entendido que eran como veintitantos mil, pero claro, pero en definitiva es una participación que casi es, no sé, simbólica. Claro, ni un colegio, ni un centro Claro. de estudiantes de colegio tiene 1.500 Exacto. y en tres listas. Exacto. Entonces, claro, tú dices, pucha, que se depreció rápido el partido. Y creo que ahí hay mucho, mucho problema y muchas cosas que recuperar. Creo, y aquí haciendo especulación de nuevo, uno de los ministros que sale del gabinete, que además puede haber tenido o puede tener buenos vínculos con el presidente, puede ser un actor interesante para retomar
el vínculo con el gobierno, que el ex ministro de Educación, ahora ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y ahí hacer un cambio importante al interior del partido, pensando en lo que viene, pero además pensando en alinear a los diputados del partido respecto de la posición del gobierno. Yo creo que eso es clave. Lo interesante también en esta misma dinámica es que dos partidos de esta coalición, que eran más pequeños, Convergencia Social y Comunes, toman fuerza, toman posiciones que los llevan a tener un rol relevante. Ahora, esto, y aquí lo planteo como pregunta, yo sé que eres tú la que pregunta, pero... No te preocupes, dale nomás. Esto de equilibrar que estos dos partidos, que se supone que eran más pequeños dentro de la coalición, de la coalición primaria, Convergencia y Comunes, que hoy día tienden a equiparar a RD, que era el partido que mandaba en esta lógica, uh-huh. ¿Permite el desarrollo de un partido único? Eso. ¿De unificar, ¿cómo lo ves tú?, las fuerzas políticas? Y yo creo que ahí la conversación va a ser interesante. Y ahí, ¿por qué? Porque esto es interesante en una disputa después con el Partido Comunista, que es quien toma un rol también protagónico en, que ya lo tenía, porque no debo olvidar que la reforma de pensiones la lidera la ministra Jeannette Jara, que ha hecho un muy buen trabajo, y es del Partido Comunista. El ahora ministro Nicolás Cataldo, Partido Comunista, que siendo subsecretario sacó adelante varias cosas en el Ministerio de Educación, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la SUBDERE, también lo hizo relativamente bien, en el sentido que no tuvimos problema, o sea, el gobierno no tuvo que focalizarse ahí. Le permite tener vínculos transversales, por lo tanto, pasando ahora al Ministerio de Educación y teniendo la vocera, o sea, tienes una tríada muy potente, muy interesante. Por lo tanto, el Frente Amplio y esta coalición que tienen entre estos partidos y el Partido Comunista, con un Partido Comunista muy fortalecido, con figuras jóvenes muy potentes, es interesante y tiene que equilibrarlo. Y hoy día no tiene un partido como equilibrar hacia el otro lado para tener esa coalición. Así que creo que por ahí puede ser interesante lo que viene hacia adelante. Sí, Aldo, quiero preguntarte dos cositas antes que se nos acabe el tiempo, pero para cerrar el tema Partido Comunista, ya que lo estamos mencionando, ¿dirías tú que a la derecha le cuesta aceptar que un comunista ocupe la cartera de educación? De hecho, tengo entendido que esta es la primera vez en cuanto desde la Unidad Popular, si es que no estoy equivocada. Sí, y quizás antes, yo estuve revisando y creo que antes, vamos a hablar con el ministro para saber si es que ha habido antes un ministro comunista. Me da la impresión que no. Exacto, entonces, ¿le cuesta a la derecha? Particularmente te lo pregunto porque hubo mucha crítica de esta decisión. Yo creo que a la derecha le cuesta el Partido Comunista, da lo mismo donde esté. Por el concepto. Ahora, yo creo que la generación, y aquí yo creo que hay que hacer un cambio generacional, y creo que en este minuto que queda, yo creo que el gobierno, bueno, te cierro la respuesta, yo creo que a la derecha le cuesta el Partido Comunista, a uno más que a otro, y por lo tanto ahí las figuras son muy relevantes, o sea, la figura de la Camila Vallejo, de la ministra Vallejo, de la ministra Jara, del ministro Cataldo, hoy día son sumamente relevantes porque teniendo fundamento ideológico, tiene una forma distinta de enfrentar la política. Gustar o no el estilo, pero tiene una forma distinta de los viejos cuadros comunistas. Sí, por lo tanto, ahí la relación es distinta. Sí, fíjate que Ramón Pozo, nuestro productor que siempre está atento, me acaba de mandar una nota de la cooperativa que dice que efectivamente Nicolás Cataldo se convierte en el primer comunista en ocupar la cartera. Y como se nos acaba el tiempo, quiero precisar otro punto contigo, porque mira, tú mencionas que efectivamente Revolución Democrática más sale por el tema corrupción, caso convenios, que por una situación de carácter de gestión política. Pero te pregunto lo siguiente, porque cuando uno analiza el mapa de las 53 fundaciones que están siendo indagadas por la Fiscalía en 11 regiones del país, gran parte de estas fundaciones están relacionadas con los gobiernos regionales. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque cuando uno analiza cada una de las fundaciones, de hecho hay varias que tienen que ver con la gobernación de la Araucanía, en manos, ¿no es cierto?, de Luciano Rivas, militante de Evópoli,
Uno ve que de Revolución Democrática específicamente hay algunas más acotadas, pero por cierto, el origen está en Democracia Viva en Antofagasta. Entonces, te pregunto si acaso se ha cargado mucho el foco en asumir que Revolución Democrática es prácticamente responsable de todo lo que ha pasado con el caso Convenios, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí se te dan dos cosas y esto se instala, uno, la práctica, lo real, y dos, cómo se va armando, si tú quieres, cómo se va instalando en términos comunicacionales y cómo lo percibe la población. Y la población ha percibido que hay un partido que ha generado esta práctica, y así lo han dicho mucho. Y este que haya partido con Democracia Viva, si bien sabemos que hay algunas cosas anteriores, pero hoy día, Democracia Viva, vinculado a Revolución Democrática, con vínculos dentro de la estructura del partido, es decir, basta ver quiénes son las figuras que estaban vinculadas con ese caso. Y toda la explicación, ese manto de duda que sembró, y yo creo que también es lo que le cuesta que la directiva termine renunciando ayer. Por eso te planteo que no es solamente un déficit político, sino que es esto. ¿Cómo enfrentó este problema el partido? Y uno expresa de sus palabras, por eso que uno tiene que tener cuidado las palabras que utiliza. Y la principal figura de este partido hablaba de esta superioridad moral, y este tema, precisamente el uso de los recursos, era un tema clave en su gestión. Y es ese partido el primero en ser víctima de una situación como esta. Por eso te diría yo que, más allá de cuántos casos más, de quién son esos casos, son ellos los primeros en caer por el peso que le dieron a este tema. Ellos hicieron su razón de ser en esta lógica. Entonces, yo creo que esos elementos son claves, por eso que se focaliza en ellos. Y yo te diría que las acciones titubeantes también de la directiva en su minuto causaron parte de esto. ¿Te acuerdas que cambiaban las versiones, se relacionaban, no se relacionaban? No solamente entre ellos, si yo creo que lo más grave de todo esto es que lo hicieron con los suyos, con sus pares. ¿Y quiénes son sus pares? El gobierno. O sea, claro, cuando tenían que hablar con el gobierno, no entregaban la información correcta, que la fuimos sabiendo después, por pedacito. Pero dejaron al gobierno muy mal pie en esta situación. Aldo, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. Hicimos un recorrido ahí dentro de lo que se puede en el acotado tiempo, ¿verdad?, de lo que está pasando en materia política. No olvidemos que finalmente para la ciudadanía, al final las peleas y los conflictos entre los partidos no hacen sino desafectarlos muchas veces, ¿verdad? Y lo que importa para muchos es que se alcancen los acuerdos que permitan mejorar su calidad de vida y, por supuesto, las pensiones en este caso puntual. Aldo, te agradezco muchísimo entonces que hayas estado con nosotros y te invito para una siguiente oportunidad. Cuando usted quiera, Mirna. Un gusto estar con usted. Gracias. Lo mismo. Abrazos. Bien, pues saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosucen.cl. Falta muy poco para que se termine finalmente por conmemorar estos 50 años del golpe. ¿Cuál es el sentido que tiene el nunca más? ¿Cómo llegamos, no es cierto, a esta fecha tan simbólica, tan importante que lamentablemente sigue dividiendo a chilenas y chilenos? Vamos a estar conversando con quien integrara la comisión RETIC, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, al regreso de esta pequeña pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.